Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con información actualizada de lo que pues está pasando en este momento. Que creo que ya muchos se habrán enterado, muchos quedaron con la boca abierta con la noticia que surgió el día de hoy. Se trata de lo que habíamos mencionado en un par de videos anteriores, el tema Nat Campos y Riggs, cómo iba a terminar, qué iba a suceder. Y bueno, hoy nos levantamos. Hace aproximadamente unas 2 horas más o menos se empezó a regar la noticia de que al youtuber Riggs lo habían ya detenido. Sí, Riggs se encuentra en este momento detenido, se lo llevaron obviamente. Aquí ya va a empezar básicamente lo bueno, aquí ya empieza ya lo serio, porque ahora sí, tanto Riggs como Nat Campos van a tener que sacar todo lo que tienen para poder, pues, de parte de Nat Campos, pues, pues, demostrar que Riggs realmente es culpable de lo que ella, lo acusa. Y Riggs se va a tener que defender de esas acusaciones. De ahí va a comenzar el proceso, se van a ir a juicio. Y pues a ver quién va a tener la razón. Todo depende de lo que diga al final un juez en este caso, ¿no? Te preguntarás tú, pero Riggs, ¿cómo va a llevar su proceso? ¿Lo va a llevar fuera? ¿No va a estar encerrado o algo por el estilo? No, Riggs va a tener que llevar todo su proceso encerrado. Sí, va a estar en el reclusorio. Obviamente no va a estar en el área donde están todos los delincuentes ni nada por el estilo. Lo van a tener en alguna área, me imagino, en la cual él va a estar ahí, y desde ahí él va a llevar todo el proceso legal. Sus abogados, me imagino que van a tener que trabajar muchísimo para que puedan pues ayudarlo, apoyarlo en todo lo que se pueda. Y también Nat Campos con sus abogados van a tener que trabajar mucho, porque este es un proceso que no crean que va a tardar 2 meses, 3 meses. Es un proceso que va a llevar bastantes meses, si al caso, si no, tal vez se lleve incluso años. ¿Y por qué Riggs se quedaría detenido? ¿Por qué Riggs que se quedaría encerrado básicamente? Es por el tipo de delito por el cual se le está acusando, que es por abuso. Y bueno, es un delito grave, por lo tanto va a tener que llevar su proceso ahí encerrado, ¿no? Pero repito, no está en un área en la que tenga que convivir con todos los delincuentes que estén ahí en la cárcel, ¿no? Él va a estar punto y aparte llevando todo este proceso legal. Viendo algunas notas, también nos hemos enterado de que a Riggs básicamente lo llegaron a detener. No es que le haya llegado un citatorio de que se tenga que presentar, no es que él haya decidido a declarar y se quedó detenido, no, que simplemente él nos cuentan que él estaba grabando un video en alguna colonia de allá de México y que de repente llegó la policía y se lo llevó, así, tal cual. Ahora, aquí mucha gente está sacando como que especulaciones, están sacando versiones, que esperemos que el proceso de Riggs sea lo más claro, lo más lo más limpio posible, y que terceras personas no tengan que meter mano ahí para que el proceso vaya totalmente en contra de Riggs. Cuando hablo de terceras personas, pues estamos hablando de lo que se ha venido comentando desde hace ya algunas semanas atrás, ¿no? Con el tema de esta política que supuestamente está involucrada en este tema, ¿no? Que incluso Riggs hizo mención en una de sus historias de Instagram, ¿no? De que todo este tema, todo el caso Riggs Nat Campos, ya lo estaban básicamente politizando, ¿no? Y uno que otro canal ha estado hablando también del tema de esa famosa diputada que está involucrada también. Esperemos que no tenga que meter sus manos ahí y entorpecer el proceso que van a llevar en este momento Nat Campos y Riggs. Nat Campos ahora sí va a tener que demostrar frente a un juez todas las pruebas que tiene por las cuales acusa a Riggs. Ahora sí, todos los amigos de Nat Campos, todos los que fueron testigos, todos van a tener que ir, presentarse, dar su declaración. Riggs también va a tener que llamar a gente, amigos, me imagino que también probablemente lo vayan a apoyar, van a tener que dar su declaración. O sea, por eso repito que este proceso no va a ser nada sencillo, va a ser un proceso bastante largo y no sé cuánto tiempo se pueda llevar. Pero la noticia es que Riggs en este momento se encuentra
detenido. Muchísimas páginas en internet ya están hablando sobre la nota, ya están dando sus especulaciones, están dando sus versiones de los hechos, pero hasta en este momento eso es todo lo que nosotros podemos comentar, porque no hay más, simplemente la noticia de que Rick fue detenido. Nat Campos no he visto que diga absolutamente nada en sus redes sociales, se ha mantenido pues callada, lo más razonable. Ahorita Nat Campos no puede dar ningún tipo de declaración en ningún medio de comunicación. No creo que se atreva a hacerlo porque, y tampoco creo que ningún medio de comunicación se quiera aventar a pues a querer sacarle algún tipo de información o alguna entrevista, porque podían entorpecer todo el proceso. En fin, así están las cosas. Como dijimos desde un principio, si Riggs es culpable, que pague con todas las de la ley. Si es así, que pague. Y si no es culpable, pues nada, para su casa, pero totalmente arruinado. Yo no sé qué pasaría si en algún momento resulta que Riggs resulta ser inocente. No sé qué pasaría, la verdad no sé, no sé cómo va a reaccionar la gente que lo quiso ver totalmente tras las rejas. Hasta en este momento Riggs es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero esto va a tardar, va a ser un proceso muy, muy largo. Por ahí me estuvieron mencionando cosas que aquí no puedo mencionar porque pues tiene que ver con gente que metió mano ahí, y bueno, no sé, realmente no sé cómo vaya a acabar. Riggs tiene que ponerse todos los kilos, tiene que sacar toda su influencia posible, sacar todos sus ahorros si quiere pues dar pelea a esta situación. Pero bueno, ya veremos más adelante qué es lo que va a pasar. Por el momento, la noticia en este momento es Riggs ya fue detenido y se encuentra en este momento en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Ahí tienen la nota, chicos. Aquí abajo en los comentarios déjenme sus opiniones al respecto de este tema. ¿Qué opinas tú de la forma en la que fue detenido Riggs haciendo su trabajo, grabando un video de YouTube? Llegó la policía y simplemente se lo llevaron, punto. Él argumentaba, supuestamente lo que he visto por ahí, es que él argumentaba que él es inocente y pues la policía simplemente no hizo caso y se lo llevaron. Tal cual, punto, se acabó. Pues nada, ahí tienen la noticia, dejen sus opiniones al respecto. Si sale algo más, no duden en mandármelo en alguna de mis redes sociales, @elsalseodefrank. Yo aquí con gusto puedo leer todo lo que ustedes me vayan a mandar y pues seguirles informando al respecto de toda esta situación. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, gente.